Bueno, pues fijaros qué rápido que pasa el tiempo, y más cuando hay cosas tan bonitas de las que hablar. La galería que se encuentra situada en término municipal de Estepona y que inclusive el alcalde de Estepona vino a inaugurar y asistir también a entregas de premios a jóvenes talento y no tan jóvenes. Bueno, pues todo un éxito durante todo este año. Y es que Emily, su propietaria y galerista, es también una gran artista. Ella pinta muy bien y además tiene su propia técnica, que también intenta enseñar y mostrar a sus alumnos. Bueno, enhorabuena, Emily. Felicidades por este año de trayectoria. ¿Cómo ha sido todo el año? Fue un año de trabajo, mucho trabajo, pero estoy muy, muy contenta de los resultados, porque ahora tengo más o menos 20 alumnos cada semana. Tuve ventas cada mes, ventas de obras de arte, casi cada mes, excepto en junio, julio y agosto, que fueron meses muy, muy tranquilos. Bueno, la verdad es que una de las características de tu galería es que comparte espacio con otros artistas, porque así hay para muchos gustos. Exactamente. Me parece que hay que mover siempre las cosas, porque intentar mostrar a la gente nuevas obras, esta es importante para provocar el deseo y una venta. Sí, es verdad. ¿Cuáles son, diríamos, tu perspectiva para este? Ya comienza otra etapa, porque la primera etapa fuera de la apertura, hacerte con la gente, conocer a más artistas y hacer tus cursos. Pero, ¿qué te has propuesto para este año? Mi deseo es de equilibrar completamente mi contabilidad. Como cada empresa, es ganar más dinero que el dinero que gasto. Y este está complicado para una galería de arte, me parece. Pero creo en mi proyecto, creo en el arte en Marbella, porque me parece que el gusto para el arte se refina cada año y está subiendo al momento. Bueno, yo siempre que vengo aquí veo obras tuyas nuevas. Me gustaría que también me hablara de tus trabajos. ¿Qué exposición que has expuesto últimamente y en qué estás trabajando ahora? Siempre estoy pintando, cada día intento de pintar en mi taller en casa. He empezado muchos óleos, grandes pinturas al óleo, abstractas. Y estoy preparando una exposición mía de fotografías. Estoy exponiendo al campanario, al momento, mis obras. Y ahora, hoy estoy exponiendo nuevas artistas, un conjunto de artistas de Sevilla que se llama L.R. Cotier, una nueva artista de París que se llama Muriel Chen, es su primera exposición. Hay un pintor de París que está muy conocido que se llama Jérôme Lassac de Vier. Y es un gran honor de tener este pintor hoy aquí, porque ha participado a todas las ferias de arte durante los tres últimos años y siempre vende muchas pinturas. Y hay siempre las joyas de Jacqueline Fonseca Corea, que es una artista joyera que hace piezas únicas. Y las pinturas también de Paul Rocher, que es un pintor inglés de airbrush. Bueno, qué maravilla, ¿no? Tantos grandes artistas. Tú eres, ahora está muy de moda el arte contemporáneo. ¿Qué opinas? ¿Te gusta más lo clásico? Sí. Siempre estoy, me gusta todos tipos de arte. A mí me gusta... Un día me gusta adoro a Leonardo da Vinci, pero al mismo tiempo adoro los artistas muy contemporáneos. Sí, es verdad. Hay que tener esa variedad. Y hay días que te levantas con un ánimo, te pones una ropa, otro día te gusta otro color,
pues el arte es más o menos. Exactamente. Bueno, pues Emily, de verdad, te felicitamos por esta trayectoria y seguiremos asistiendo a todo lo que hagas aquí porque es muy interesante. Bienvenida siempre. Gracias. Es un placer.